Aquí Nathkar con un nuevo video para el canal. Estamos de nuevo aquí en Second Life para presentar el siguiente video que viene, que es sobre pieles. ¡Ah! Estoy mega emocionada, hay un montón de contenido y quiero avisarles, ¿ok? Se me va a olvidar un huevazo, ¿ok? Se me van a olvidar muchísimas cosas, muchísimas marcas de pieles, pero voy a tratar de añadirlas en la descripción, en los comentarios de este video. Estoy muy emocionada porque este video tiene mucha info y saben lo mucho que yo me voy por las ramas y hablo y hablo y hablo. Pues bueno, este video va a ser de esos, pero va a tener cosas... contenido que en realidad es fructífero, es una información necesaria. Ok, empecemos con lo que entendemos todos por las pieles. Para los que son nuevos usuarios, les aconsejo que vean el primer video de la composición de esta de cuerpos de esta serie que estoy haciendo. Que la voy a dejar en un comentario destacado o en el final del video en recomendados, ¿ok? En el que explico la ubicación y dónde pueden encontrar cómo empezar en Second Life y personalización y un montón de cosas que los puede ayudar. Este video va a empezar así. Ok. Para los nuevos... no solo es que tienen que, obviamente, para tener avatares como el mío o como versión anime o avatares con forma de niño, que voy a hacer un video sobre eso, tienen que no solo comprarse el cuerpo, cabeza, ropa, cabello, ¿verdad? Tienen que comprarse la piel que van a usar. La piel es algo muy importante y fundamental. Es por eso que yo decía que tengan claro en el primer video de esta serie, que tengan claro qué es lo que quieren ser, qué situación quieren poner a su avatar. ¿Quieren ser ustedes? ¿Quieren ser un personaje? ¿Quieren ser un vampiro? ¿Quieren ser un elfo? ¿Y cómo quieren que se vea? ¿Cómo quieren que se vea? Les voy a poner ejemplo personal. Yo quería llegar al punto de una versión mejorada de mí misma y que mi avatar se parezca bastante a mí. Ahora, la verdad, creo que es el avatar que más se ha parecido a mí. Esta versión que tengo es la más similar, la más allegada. Y todo gracias por el realismo y por la nueva cabeza y tal, ¿verdad? En forma de cuerpo somos bastante diferentes, ella está más fit que yo, pero en la cara somos muy similares, yo tengo los ojos más grandes. Eso es lo que me han dicho otros al ver a la avatar. Y después Thomas está basado en un personaje que yo creé, porque yo en el pasado... escribía y bueno, Thomas, el aspecto de Thomas está basado en eso, porque el amigo que lo usa conmigo, pues no se ve nada como es Thomas, ¿verdad? ¿Qué es lindo? Claro que sí, pero no, no es Thomas, no es el aspecto de Thomas, ¿ok? Thomas es sacado de mi imaginación. Y bueno, gracias a una de las tiendas de pieles pude llevarlo a cabo. En fin. Es eso, lo fundamental es eso, que tengan en mente qué tipo de aspecto les aconsejo, como ya dije, tanto para outfits, para cabello, para... Busquen en lugares de bancos de imágenes como WeHeartIt, Pinterest, mismo en Flickr. Busquen a bloggers, ¿ok? Van y se hacen un Facebook en Second Life y buscan a usuarios de Second Life, ¿verdad? Y
cómo es y van viendo qué estilos de Abby's les van gustando y miran qué llevan y ese tipo de cosas. ¿Es largo, largo? Sí, es muy largo. Yo hago eso todos los días, lo hago, ¿verdad? Es así mi labor de blogger y se lo extiendo, y los conocimientos los extiendo a otras personas. Es por eso que estoy haciendo este video para un poco facilitarles esa situación. Pero una vez que tengan, yo qué sé, la imagen clara de lo que quieren ser en Second Life, sean ustedes mismos pasados a virtual o sean un ser fantasioso o un personaje imaginario, tienen que ir con eso en mente a cada tienda y probarse todo. Donde ponga demo, le dan clic. Que no les sale ningún linden o un linden como mucho, para probarse tanto cuerpo como cabeza como cabello. Se prueban todo demo, todo. Por favor, que no haya nadie en donde va a visitar tiendas que no hay demo y compra las cosas. No hagan eso. Si no hay demo, pasen a otra tienda, ¿ok? Pasen a otra tienda que sí lo tenga. Gracias. En fin, lo que tienen que hacer es ir con los cuerpos seleccionados, o sea, el cuerpo de la marca que hayan elegido según los videos que yo he publicado anteriormente. Y tienen que ver qué estilo quieren llevar, que yo ya he hecho algunos videos de estilo K-pop, de estilo ghost, de estilo. Y voy a seguir haciéndolos, pero cada tanto, ¿ok? Y si no tienen claro qué es estilo y querían seguir, que querían, yo qué sé, estilo metalero y todo eso, busquen en Flickr, sobre todo en Facebook, ese tipo de usuarios, estilos rockeros, pongan metal en Marketplace, busquen, 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 ¿ok? Si no lo encuentran, me pueden preguntar y yo les facilito algunas tiendas en las que sé que pueden encontrar este tipo de contenido. Eso es otra opción. Que le pregunten a youtubers, todos les van a responder con una sonrisa, ¿ok? En fin. ¿Qué más? Lo siento, es que estoy organizando mentalmente en lo que iba. ¿Qué más? Bueno, una vez que ya tienen todo seleccionado de demos, sea ropa, sea cabello y todo eso, y tienen en mente qué tipo de piel, tienen que sí o sí conseguir una piel allegada a su imaginación. No siempre va a estar la piel que ustedes quieran, porque hay veces que lo que está en su mente no está creado todavía, obviamente. Entonces, tienen que ver qué tipo de pieles estándar. Esa imagen de su imaginación o la que hayan sacado, esa piel que hayan sacado. Yo qué sé, pueden haberla sacado de Pinterest, una persona que les gustó mucho su físico y todo eso. Pueden también preguntar en foros de Second Life, pueden preguntar en Facebook, en los grupos de Facebook de ayuda, pueden ir a ayuda virtual y preguntar a alguien que les quiera ayudar con la creación de su Abby. Pueden hacer muchas cosas. Pueden preguntarnos a nosotros los youtubers para ver si les encontramos una piel allegada. Miren, tuve una clienta porque yo hago servicio de personal shopper, tuve una clienta que quería el aspecto similar a Candice, la modelo de Victoria's Secret. Candice, una rubia impresionante, muy alta, una nariz mega rectangular. Y yo fui y le hice el shape customizado que lo ando vendiendo, que al final ella, por temas de RL, no pudo seguir en Second Life. Entonces, como es, yo dije, voy a vender el shape porque alguien más lo va a querer. Y todo eso, y ahí anda, ¿verdad? Y le hice y le encontré pieles similares y le gustó y todo eso, ¿ok? No es ningún problema que pregunten. Está perfecto. Igual sepan a quién preguntar porque hay ciertos riesgos. Pero eso.
El tema es que no siempre va a haber esa piel que ustedes tienen en la mente, ¿ok? Hay veces que sí, hay veces que no. Si es basado en algún famoso, seguramente hay alguna, pero si es algo de su imaginación, hay veces que van a tener que aproximar. Mira, por ejemplo, al inicio Thomas no tenía la piel que yo le imaginé. Que ahora sí la tiene, ¿verdad? Porque Nofound, el creador, no había creado la piel que yo buscaba. Y después se la encontré y ahora se ve mucho más natural, ¿verdad? Si ustedes ven a Thomas en la foto que va a aparecer en pantalla conmigo, pues. Obviamente se ve mucho más realista que en la otra, que a lo mejor había que trabajarla un poco más. En fin, el asunto es ese. Ustedes tienen que aproximar las cosas. La más parecida es la que gana y tienen que estar mucho tiempo para customizar. O si no tienen interés de hacer eso y tienen los medios para pagar a alguien más, les sugiero que contraten a personal shopper. Hay un montón de personal shopper que tienen negocios. Una de las páginas en donde recomiendo que hay listas de personal shopper es en el blog de Strawberry Sign, acá Strawberry Linden, en la que tiene la sección, yo voy a poner el link en la descripción, en la sección que hay gente que está publicitando sus negocios. Yo lo sé porque cuando yo empecé a hacer personal shopper con otra compañera que al final el proyecto se desmanteló y todo eso, pues yo promocioné y sé que hay un montón de gente mega talentosa que está dispuesta a ayudar y cobra barato. Así que eso. Eso sí, tengan en mente el presupuesto. Como yo dije, los cuerpos tienen bastante precio, entre 2.000 y 5.000 lindes los cuerpos. Las cabezas entre 2.000 y 5.000 lindes o más, hay veces. ¿Ok? Hay que cuidar eso. Más si quieren comprar la opción Omega y todo eso, que son como entre 100 y 200 lindes, ¿verdad? Y después la piel, la parte de la cabeza, la parte en la que va tu cara. ¿Cómo es? Son 1.000 lindens aproximadamente, entre 700 y 1.000 lindens, porque hay tiendas que las tienen baratas, entre 700 y 1.000 lindens, y la piel del cuerpo entre 300 y 1.000 lindens. Así que hay que tener un buen presupuesto antes de ir con el personal shopper. Igual eso te lo van a decir, pero bueno. Yo siempre tengo en mente, yo ahora no estoy abriendo el negocio de personal shopper, hago algunas cosas por ahí con gente, amigos de amigos y cosas así, y solo lo hice una vez más después de que me anuncié en mi anterior canal. Y nada, o sea, es un buen presupuesto, pero si ustedes no quieren eso porque su objetivo es otra cosa, es muy bueno contratar los servicios, estás ayudando a alguien de la comunidad a seguir con su negocio y vas a tener el ABI como tú quieres. Perfecto, es perfecto. ¿Ok? Pero eso, o sea, tienen que tener en mente esas cosas. Y la piel. Quieras o no, por mucho que ustedes dicen, ay, pero es muy cara la piel. Yo decía lo mismo. Pero la piel, voy a añadir el comentario de un amigo llamado Mao Arana, al que deben conocer porque es, bueno, algunos deben conocer, es blogger, es un chico mega talentoso. Por favor, vayan a ver su Flickr. Tiene increíbles fotografías y ya está acompañado, obviamente, de Dean Kiyori, que es su pareja, que es otro amigo. Ambos presentados gracias a Just, que muchas gracias por presentármelo. Son tremendas personas ambos. Y yo le pregunté a Mau sobre este para llenar de contenido este video
Y me dijo tal que así, va a salirles en la pantalla, pero yo lo voy a leer así nada más. Qué susto. Eso no era, eso no era. Era un video promocional de Leluca, porque tengo algunas cosas aquí de lo que estuve buscando por el teléfono. Y Mao dice tal que así, está bueno que digas que la base de un buen avatar siempre será una buena piel, porque siempre podemos tener el mismo shape, pero al cambiar la piel siempre se verá distinto, aunque tengamos el mismo shape que usamos desde hace tiempo. Siempre, ¿cómo es? Siempre lo digo cuando me preguntan. Y me dijo, no hay de qué para lo que necesites, por cómo ven. Y bueno, eso. Para. Y bueno, eso. What the fuck. Y si dice. Está bueno que digas que la base de un buen avatar siempre será una buena piel, porque siempre podemos tener el mismo shape, pero al cambiar la piel siempre se verá distinto, aunque tengamos el mismo shape. Jajaja, siempre lo digo cuando me preguntan. Y me puso no hay de qué para lo que necesites, ¿ok? Muchas gracias, Mau, para dar este comentario porque tiene toda la razón. La piel será cara, ¿ok? Será lo que será. Pero es lo que hace que tu Abby sea diferente al del de la esquina. Y sí, pueden comprar la misma piel que tú, pero si tienen el shape diferente, se ve diferente. ¿Ok? El shape y la piel van de la mano, pero la piel es la que marca más todavía las diferencias. ¿Ok? Y determinadas pieles son necesarias para marcar esa diferencia. Yo no me veo igual que las anteriores pieles que he usado. Y he usado distintas marcas de pieles, no de los mismos creadores. ¿Ok? Ahora cambié totalmente de marca de creador. Yo estaba usando otro y ahora estoy usando a una nueva creadora. Entonces, quiero decirles que este shape que llevo no lo creé de cero. La realidad es esa, no lo creé de cero. Lo hice editando el shape que estaba usando con la Leluca normal, ¿ok? Así de diferente marca el hecho de que cambies la piel. Y hay muchas veces que me he cambiado de piel y no de shape y me veía completamente diferente. Y es cierto, o sea, la piel es la definición de la estética. Y el tipo de Abby que estás usando, ¿verdad? Sea de cualquier clase que sea, sea realista, semirrealista, fantasioso, roleplay, etcétera, la piel marca todo. Y la piel delimita todo también. Así que les voy a presentar marcas de pieles que pueden conseguir y para qué tipo de usuarios podrían ser de interés, ¿ok? ¿Para qué tipo de usuarios que quieren determinado aspecto podrían ser de interés? Hay tiendas que voy a mencionar que obviamente no van a tener imágenes y todo eso porque hay un montón de tiendas de pieles. Es por eso mismo, porque las pieles marcan el aspecto principalmente de tu hábito, ¿ok? Entonces es muy... Como es muy fácil tener pieles totalmente diferentes. ¿Qué hacen los creadores de pieles? Literalmente pintan esto, ¿verdad? Lo repintan de fotos de famosos o fotos de determinados modelos o lo crean de cero. Están pintando un nuevo aspecto. Eso es lo que hacen. Entonces, obviamente, todo va a ser diferente y es por eso que hay tantísimas tiendas de pieles aquí.
Bien. Aquí tenemos Ava Rosa. Ava Rosa es una tienda bastante nueva, la verdad, de pieles. Tiene para inclinación femenina y tiene para inclinación masculina. Es mucho más conocida entre la comunidad masculina, específicamente para las personas que usan aspecto K-pop o de etnia asiático. Así que si ustedes están inclinados a ser estilo asiático y estar inspirados en la etnia asiática, es una buena tienda para empezar. Aquí tenemos algunas muestras. Estas dos pieles están en haces. Como ven, esta ya es de etnia asiática. Esta es de distinta etnia y tiene no solo pieles, sino barba y tiene, creo que, distintas customizaciones de cejas. Pero una de las cosas más destacadas es definitivamente la etnia asiática, como las de creador, creadora, creadores. No, no sé qué género tenga. Aquí tenemos la femenina, que podríamos marcar esto como etnia asiática o etnia europea también. Y como ven, tiene distintos tonos bastante claros. Lo que no he visto es que tenga tanta variedad de tonalidades, pero la verdad está muy buena y viene con el aplier de cuerpo, tanto femenino como masculino. Continuamos con... Después tenemos la tienda Velour, que tiene dos secciones, que es Velour Apparel, que es de ropa y accesorios, que es para inclinación femenina y masculina. Y después tenemos Velour a secas, que es con pieles, maquillaje, etc. Lo único que no sé si tiene de inclinación masculina las pieles también. Pero lo que sí he visto es que tiene para inclinación femenina y distintos tipos de cuerpo. Tiene cuerpo fuerte, cuerpo delgado y una gama amplísima de tonalidades. Miren esto. Esta tonalidad de cuerpo existe en la realidad. Lo que puedo decirles es que tiene una alta gama de distintos tonos de pieles y distintos tipos de cuerpo. Tiene cuerpo fuerte, cuerpo delgado, tienes cuerpo más, ¿cómo es? Chubby. Y después uno más normal. Estos vendors están hechos con el cuerpo Legacy, que, como dije, el legacy femenino es bastante adaptable a distintos tipos de cuerpo y da y ofrece bastante realismo.
Ah, lo que se me olvidó decir con anterioridad es que Avarrosa es una tienda bastante realista y Vilor también. Aquí continuamos con Pumek. Pumek es una marca que yo usé desde mis principios. Mi primer año en Second Lab yo usaba Pumek. Es semi realista, aunque ahora la verdad las pieles están mucho más realistas que antes. El pigmento, a mí me encantaba cómo se marcaban los poros y ese tipo de cosas. Lo que yo considero corregible es que no tiene distintos tipos de cuerpo, solo tiene uno, aunque se adapta bastante a distintos shapes. Y el hecho de que tiene sombra de ojos o pintalabios marcados en muchas de las pieles o contornos. Miren, yo tengo contornos y sonrojado ahora con Trevo, que es la que uso ahora, pero no se marca tanto como la Pumek. Y eso es lo único corregible que yo veo. Después, segundo, después tenemos aquí a Pepe Skins, otra de las pieles que he usado en anterioridad. Esta la empecé a usar en el segundo año de Second Life. Es una marca que tenía semi-realista antes, pero ahora es casi realista. Amo muchísimo esta marca y amaba muchísimo, era muy fan. Ella fue una de las pioneras a poner distintos tipos de cuerpos y el cuerpo que ponen, que es más chubby, que es más gordito, es uno de los más realistas y lindos que he visto. Tiene una redondez impresionante y va bien con cualquier tipo de shape. Desgraciadamente no hay variedad, no hay un cuerpo musculoso, no hay mega delgado, hay uno normal y hay otro gordito nada más. Y una de las mejores cosas que tiene es una gama bastante amplia de distintos tipos de pieles. Y tiene bastante realismo, delicadas cejas, no maquillaje dentro de estas, una gama en la que representa cada signo del zodiaco de distintas formas en pieles. Aquí tenemos, este es Virgo, me parece, este es Sagitario, y hay varios así. La verdad es una de las mejores marcas de pieles que he encontrado. Aquí tenemos a Not Found. Y aquí, obviamente, no sé si voy a censurar esto o no, pero aquí tenemos los distintos cuerpos nuevos que vienen en la entrega femenina de Not Found. Not Found también al principio empezó como semi-realista, pero ahora está hiper-mega realista. Me encantan demasiado las pieles de Not Found, específicamente las de hombre, o mi inclinación masculina. Tomás usa pieles Not Found. Y la verdad, estoy feliz de cómo le quedan a él las cosas, ¿verdad? Las femeninas me gustan a medias porque hay veces que se borran ciertos detalles que no deberían. Igual me gusta mucho que haya hecho distintos tipos de cuerpo. Aquí está uno más gordito, uno fuerte, uno delgado y uno normal, ¿verdad? Y aquí tienen distintos tipos de pieles y hay una gama mega amplia de tipos de pieles de distintas etnias. Aquí tenemos la parte masculina, que el defecto que le encontré es que las últimas, sobre todo, los shapes usados se parecen unos a los otros. Eso es lo único que corregiría después. Las pieles, si tú les pones distintos shapes, se ven diferentes, pero
No sé por qué, pero tiene un estilo marcado. Y aquí tienes, en los cuerpos de chico tienen distintos tipos. Tomás ahora anda con los nuevos, pero solo tiene 3 variedades, al parecer, de tipos de cuerpo. Y este, los primeros, tiene uno para poner a tu Abby en inclinación masculina más gordito, más delgadito, más fuerte, menos fuerte, más normal, peludo, no peludo, ¿verdad? Y ahora no tiene eso, cosa que... como que no me gusta. Después tenemos a No Native. No Native es una tienda semi-realista y pasada realista ahora, dado a las nuevas cabezas Leluca Evolution X, y tiene una amplísima gama de pieles y de distintas etnias. Aquí pueden ver asiática, afroamericana, ¿verdad? Hay distintas. Me encanta el hecho del realismo. Las cejas son más delicadas. No tiene tantas marcas de maquillaje. Los contornos están normales. Y una de las cosas buenas es que puedes ir a otras tiendas que tienen los como es las aplicaciones de cuerpo baratas. Que están entre 300 y 500 lindens. La de Studio Exposure. Y los de Eagers, que es otra tienda de pieles, para comentar, ¿verdad? Que no están aquí las apliques de cuerpo, están en otras tiendas. Después tenemos aquí una de mis más favoritas, que es Moodskin. Moodskin es más inclinada a la etnia asiática o semi-asiática. Por lo que pueden ver, hay ojos, hay aplicaciones y hay para... orientación masculina, femenina, por lo que pueden ver. Lo único que no encuentro para orientación masculina, aplieres de cuerpo. Así que no encuentro lo que es el cuerpo masculino, no lo he encontrado, eso es lo único. Si ustedes saben dónde puede estar, por favor díganmelo. Después tenemos una de mis tiendas favoritas también de pieles que yo estaba usando desde hace tiempo antes de cambiarme a esta, que es Mila. La marca Mila es realista 100%, por mucho que los shapes no den esa alusión. Literalmente es bastante realista. Esta piel me encanta de aquí. Una de las cosas buenas que tiene es los distintos tipos de cuerpo. Puedes encontrar fuerte, puedes encontrar delgado y puedes encontrar gordito. Después tenemos a la marca Leronso, que soy blogger de la marca Leronso, que es hiper realista. Que como pueden ver, esto no parece literalmente una piel de un avatar, sino parece una foto. Y así de realistas son estas pieles. Está muy bien. No estoy vendiendo nada, estoy haciendo un video. Después aquí tenemos la tienda It Girls, que fue mencionada anteriormente. It Girls, como pueden ver, hay distintas etnias, distintas gamas de tonos. Tienes etnia asiática, etnia mixta, etnia más bien europea, este tipo de piel puede usarse para etnia india, marroquí, musulmana, latina también. Y aquí lo bueno de It Girls es que tiene distintos tipos de cuerpo, incluido este, que es especial para personas no binario, para las personas que usan el cuerpo Maitreya o usan el Belleza Jake, es una buena opción.
Y aquí tenemos el cuerpo de embarazada, el cuerpo curvy, que es súper lindo puesto, el cuerpo fuerte y el cuerpo delgado normal. Después, como se enseñó antes, estaba viendo esta tienda que se llama Haim Dream, que no sé si vende específicamente solo para el cuerpo kimono, pero esto es lo que vi. Seguramente tiene un montón de pieles y están basadas en anime y algo más caricaturesco. No es realista, por supuesto, pero para las personas que usan el kimono body, me parece tremenda piel. Después tenemos una marca que se llama Hughes, que Jazz Didi la mostró en su canal hace un tiempo, cuando estaban viendo lo de las pieles y customización y todo eso. Es tremendo lugar. Tiene pieles de fantasía. Tiene pieles de fantasía, tiene pieles naturales también, pero digamos que son semi-realistas. Muchas avis que están usando esto son gente que usa la estética kawaii o también usa la estética más bien de etnia japonesa. También las personas que usan fantasía, el roleplay y fantasía, hadas, elfos, como pueden ver, sirenas, ese tipo de estilos que hay en Second Life basados en roleplay, muchas chicas usan, o personas inclinadas a más a lo femenino, pues usan las los productos de Hugs para llevar a cabo su estilo, ¿verdad? Es muy muy buena tienda, mucha mucha calidad, aunque creo que el cuerpo está ajustado uno solo, no me acuerdo bien. Después está esta tienda que se llama Gloom, que yo soy blogger, que tiene cuerpos para personas no binario, gente gordita, delgaditos y fuertes también, y para orientación masculina también. Y aquí tenemos las distintas pieles. Si quieren ver algunas accionando, tanto de Leronzo como de Gloom, hay fotos de ellas en mi perfil de Flickr. Son tremendas, tremendas pieles. La verdad, las recomiendo mucho. Muchas personas de orientación de K-pop, el J-pop, el C-pop, personas que les gusta el look europeo, la piel es mega mate, es mega adaptable, y el cuerpo no es super fuerte el de el masculino, sino es bastante normalito. Está que me gustaría que hubiese un poco más variedad para las personas que usan más la orientación masculina, pues es mucho más fácil para customizar. Después tenemos a Finer Threads, que es una tienda que no solo es de pieles, sino es de ropa, que tiene muy buena ropa y barata tirando a estilo masculino. Las pieles son realistas, como pueden ver, y hay looks de determinados distintos tipos de etnia. Estos son cosas descontadas, que están de regalo. Este es un regalo de la revista masculina LOM, y lo pueden, se unen al grupo y pueden conseguir esta gratis. Lo único que no sé es que qué cuerpo usan, no tengo ni idea, la verdad no encontré, estuve un rato ahí buscando y dónde está el cuerpo, pero no lo encontré, así que si alguien sabe, por favor, me lo dejan en los comentarios. Pero son muy buenas tiendas y está mega recomendada. Después tenemos a Enfer Sombre, que es una
tienda que yo ya conocía, que hace distintos tipos de pieles así más delicados, más lindos, más kawaii, inclinado para las personas que les gusta la estética de modas japonesas, de etnia asiática, más orientado hacia el anime, a la fantasía, a las cosas más cute, más adorables, pues esto es lo indicado. Y me di cuenta de que están haciendo productos para kimono. Y por lo que se ven muy muy bien. Así que para las personas que usen kimono, en First Hombre es una buena tienda para eso. Después tenemos una tienda que hace tiempo que conozco, que es específicamente una tienda de pieles para personas que están más en la orientación fantasiosa de Second Life, y esta tienda se llama Elemental y tiene muchos tipos de distintas pieles de distintos seres mágicos, algunos inventados o otros existentes ya en cosas. Hay, como es, hay accesorios para distintos tipos de seres, y pieles y ojos, y hay un montón de cosas diferentes. Hablando de ojos también, Gloom es lo que vende, ojos de distintas cosas y accesorios también tienen de fantasía y ciencia ficción. Y Elemental se centra principalmente en cosas de fantasía, algunas semi-realista, otras más no tan realista. Es muy, muy, muy buena tienda. O sea, mega recomendada. Sigamos con Clef de Peau, que es una tienda que empezó principalmente siendo de pieles de orientación masculina. Ahora está haciendo para orientación femenina. Las pieles son bastante más semi realistas, no son tan realistas por lo que pueden ver, pero tiene alta gama de distintos tipos de cuerpos. Y aquí tienen regalos que si se unen al grupo, que no sé si está de pago ahora, no me acuerdo cuánto estaba, pueden unirse y tener todo hasta la piel de cuerpo completo porque es Bacon Mesh. Después tenemos a Rebel. Después aquí tenemos Rebel Girl y Bold and Beauty, específicamente Bold and Beauty, que es una tienda de pieles tanto para inclinación masculina como inclinación femenina. Aquí tienen las que son masculinas, que estas son las últimas que han salido, son obviamente más realistas o semi-realistas en los inicios, pero ahora son realistas, distintas etnias y una amplia gama de tonalidades. Tiene dos tipos distintos de cuerpo de mujer, de hombre no tengo idea, la verdad, porque no uso en tomas este tipo de piel. Aquí tienen las de elección femenina y como pueden ver hay distintas etnias y pueden hacer increíbles abis con estas pieles. Si quieren verlas en acción, les recomiendo que visiten los blogs de mis dos hermanas, Tati Kent y Luna Kent, que ellas son dos de las bloggers de Rebel Girl y Bold and Beauty. Y tienen las pieles en distintos shapes. Ok, aquí tenemos una tienda mega especial nueva que la verdad llegó hace que casi máximo 2 meses, que se llama la tienda, se llama Body y trata sobre animar a la gente a ser más positiva con los cuerpos.
Es por eso que tenemos vendiendo como rollitos, marcas en la piel, estrías y ese tipo de cosas que normalmente nos han hecho sentir específicamente a mujeres que está mal visto, que no se tiene que ver, que lo tienes que editar, que lo tienes que sacar de ti. Y que ahora, por suerte, las personas son conscientes de cuánto daño nos estamos haciendo como seres humanos. Y me pareció una excelente idea que estén animando a la gente a usar cuerpos que están mucho más basados en la realidad. Y es una marca que espero que tenga muchísimo éxito, por eso que la estoy promocionando. Hay distintos tipos de cuerpos, hay cuerpos más delgaditos, hay cuerpos más gorditos, hay cuerpos con estrías, con un poco de manchas. Aquí tienen la versión de hombres que están obviamente mucho más musculados, pero el objetivo de este equipo es hacer una tienda en la que tú puedas sentirte que puedes encontrarte, ¿verdad? Cosa que me parece estupenda que hagan. Y hay otra tienda que se llama Public Figure, que hace esto específicamente, que está conectada a esta que se llama Body. ¿Ok? ¿Se ve? Ah, sí. Está Public Figure, que está conectada a Body. Y que van a trabajar juntos para hacer tipos distintos de cuerpo, tanto de inclinación masculina como de inclinación femenina y multiraciales. Que me encanta esto porque todos estamos siendo incluidos. Bueno, todos, todas, todes estamos siendo incluidos. Después tenemos a Stray Dog. Stray Dog es una de mis tiendas favoritas de pieles por el hecho de que tiene mucho efecto realista y tiene distintas etnias y alta gama de ellas y tiene pieles basadas en personajes famosos, tiene cosas fantasiosas. Ahí me ven de fondo. Aquí no pueden ver de fondo, eso soy yo. Y lo malo es que los tipos de cuerpo no existen aquí. Simplemente tienes esta estética fuertota y ya está. Cosa que está bien si es la estética que quieres, pero si quisieras otro tipo de cuerpo, no está disponible. Cosa que es la desventaja. Pero es una de las mejores tiendas que hay. Para seguir cerrando este círculo, esto es Trevo. Como ven, aquí hay una piel masculina y tanto estas pieles femeninas como masculinas están conectadas a otras tiendas que tienen las opciones de tonalidad en el cuerpo. Por ejemplo, las femeninas están conectadas a Bold and Beauty, a It Girls y algunas tiendas más que lo indican en las notas de información que tiene. Amo Trevo, la verdad, se pasan con la amplia gama de tonalidades. Miren cuántos hay. Hay un montón de gamas de tonalidades y distintas etnias en las que poder disfrutar. Pueden ser cualquier tipo de etnia que ustedes deseen y identificarse como ustedes quieran. Es una de estas que tiene ese dinamismo y se conecta con gente que tiene distintos tipos de cuerpos para trabajar. Creo que está conectada para ¿cómo es? Las pieles masculinas. Con Not Found y las tiendas que tienen distintos tipos de cuerpo también masculino. Pero no estoy segura.
Para. Uf. Y bueno, si quieres conseguir accesorios por separado, tienes la tienda Isis, que la puedes encontrar tanto como es en un sim como en Marketplace. Yo prefiero conseguir las cosas en Marketplace porque es mucho más fácil, y además es mucho de actualizar la creadora, entonces no es necesario estar en su tienda todo el tiempo. No es como las pieles que acabo de presentar, que sí ya tienen los vendors bien formados y no actualizan tan seguido el marketplace. Esta tienda tiene mayores ventas en marketplace, me parece, que digamos en los mundos. Y aquí tienen un ejemplo en el que puedes ponerte celulitis y puedes ponerte estrías para favorecer el positivismo en el cuerpo. Aquí tienen opciones de accesorios como ponerte escamas de sirena para las personas que quieren hacer roleplay submarino. Y hay un montón de accesorios, ojos para distintos seres mágicos, cosas de pieles. Yo tengo un efecto quemado que se usa con Omega para la piel, que yo lo usaba al principio, en mis principios como marciana, que era una parte de la historia de ella en la que, como es en una de los viajes en Sims, bueno, se quemaba la cara. Nunca terminé esa historia, pero para las personas que hacen este tipo de cosas, videos así, tipo series. O roleplay fantasía y o algún tipo de fotografía que quieran darle efectos, Isis es una muy buena tienda para eso. Otra es A-I-I Latina y Latina, Ugly and Beautiful, que tiene un montón de cosas, además de ropa y accesorios como tentáculos, más de cuatro manos, un montón de cosas de esas. Todo esto voy a dejar el link en la descripción, no se preocupen. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video y que encuentren realmente dentro de este grupo de pieles o este grupo de o otros grupos de tiendas de pieles que encuentren por ahí, encuentren cómo quieren formar su hobby y que lo logren. Voy a mencionar otras tiendas de pieles ahora que se me estaba olvidando, que pueden ser de ayuda también porque hay un montón y yo no me las sé todas, ¿ok? Pueden conseguir pieles en Glamafair también. Para femenino tiene distintos tipos de cuerpos. Los cuerpos están actualizados. Pueden ver eso en los blogs de mis hermanas Luna y Tati. También está la tienda Lure, que existe desde hace un montón. Tiene distintos tipos de tonalidades de pieles, pero no sé si tiene distintos tipos de cuerpo. Egosi, lo mismo. Lumae tiene efectos fantasía también, pieles fantasía y cosas baratas. La tienda Beard, que yo soy blogger, tiene buenas pieles tanto masculinas como femeninas, y tiene efectos fantasiosos, vende cosas más para mayores de 18 años, efectos, ojos, ese tipo de cosas. Después tenemos la tienda de pieles bastante realistas llamada Narcissistic, otra que se llama Promanic. Después está Boatown, que es muy muy buena, tiene una alta gama de pieles para distintas cabezas y creo que ahora añadieron distintos tipos de cuerpo. Después está Skoll, que es de maquillaje, accesorios de piel y como Isis, This is Wrong, que es de tatuajes y accesorios y efectos de piel. Amara Beauty, que es una tienda bastante semi-realista de pieles. Insol, semi-realistas también de pieles. Little Axolotl es una tienda
de una conocida que se llama Kimmy Clementine. Clementine, creo que lo dije. Kimmy Clementine se dedica no solo a hacer accesorios, sino también hace shapes, específicamente ha hecho shapes de famosos, de K-pop idols, también shapes normales y shapes de famosos actores, y lo hace muy bien, es mega talentosa. Por eso visiten su tienda en Marketplace. Después está Subworld, que es de un nuevo conocido. Perdón, no es Subworld, es Gogworld, que es una tienda que tiene, va a tener posiblemente pieles de etnia asiática, tiene accesorios de etnia asiática, y accesorios para distintos tipos de usuarios. Es una tienda bastante nueva, Good World. Es Gokwol. Good World. Y como es, el creador se llama Jae Won Choi, que yo lo conocí por varias de sus fotografías de blogger en Second Life. Es mega, mega talentoso. Y necesita muchísimo apoyo porque se nota que está haciendo un negocio de algo que a mucha gente le interesa, que es ahora estamos muchos con el tema del K-pop y hay gente que quiere tomar ese tipo de estilo en Second Life, que me parece perfecto. Y bueno, eso creo que son todas las tiendas. Es que hay muchas, chicos. Otra tienda de pieles que se llama Piel. Otra que se llama Utopia. Otra de pieles y accesorios que se llama Aesir. Después a la famosa tienda Mr. Razor, que vende barbas, accesorios y muchas cosas más. Después está una tienda semi-realista de pieles llamada Low and Beauty y una tienda de pieles y accesorios llamada Jackspoon. Después tienes de accesorios algunas cosas que serían más bien Halloween o efectos y todo eso, que es True Damage, que yo blogueo. Yo no blogueo tanto esos efectos porque no soy tanto de imágenes dramáticas alegando a violencia, pero hay otros creadores que sí, entonces está bueno mencionarlo. Y bueno, creo, ahora sí creo que eso es todo. Hay una tienda que es mega conocida, la creadora, que estaba en el sim de Fox City, pero no me acuerdo el nombre ahora, que hace pieles bastante realistas para personas que quieren dar aspecto a su avatar de persona mayor, de una persona con arrugas o de distintas etnias, y es súper genial y no me puedo acordar del nombre. Y hay tiene accesorios también para dar esa
ilusión y es muy buena, pero no me acuerdo del nombre ahora mismo, así que va a estar en la caja de descripción. Espero que este video les haya ayudado, sé que es muchísimo, muchísimo contenido, pero era la única forma de poder mostrarles el dinamismo que hay en Second Life y que ustedes puedan encontrar variedad. Y lo considero muy importante porque si no mucha gente iba a quedar perdida si yo lo hacía cortito y al pie, ¿sabes? Entonces espero mucho que hayan ayudado todas estas presentaciones y que si tienen dudas ya saben, preguntan, que no tengo ningún problema en responder y recomendar. Y si quieren que les pase la lista de personal shopper o quieren solicitar mis servicios, pueden hacerlo, también pedirlo en los comentarios. Y ya saben lo elemental que es la piel en este asunto, ¿verdad? Que es la marca bastante destacada de esto. Y quiero agradecer a las personas que me ayudaron con esta con este video, que fueron varias personas, mis hermanas Luna y Tati. También Mau Arana, el blogger que mencioné antes. Después, gracias a JustDD por, ¿cómo es? Por sus videos en orientarme en cómo iniciar de nuevo para refrescarme la memoria y ese tipo de cosas. Y quiero agradecer a un blogger y bueno, K-pop idol de Second Life que se llama Ji-chan, que también me ayudó mucho en saber más sobre dónde ellos consiguen realizar los aspectos de etnia asiática y dónde puedo conseguir los productos. Les voy a pasar sus redes sociales y su marketplace porque me ayudó bastante. Habla español, así que para los que tengan alguna duda de sobre lo que quieran preguntar, pueden preguntarle a Ji-chan. Y obviamente les voy a decir a eso. Como dije, él es un K-pop idol de Second Life, que sí, existen, sorprendentemente existen. Él es como es un miembro de un grupo llamado Bad Boys. Seguramente ponga en la pantalla sus redes y todo eso para que sigan a los chicos. Es una banda puramente masculina. Prontamente van a, como es, a ver femeninas también. Y sé que hay algunas por ahí, pero no he tenido el placer de conocerlas. Así que nada, o sea. Visiten todo esto y espero que de alguna forma esto haya sido bueno para ustedes. Ahora me aparece otra tienda que se llama One Days, que la pueden encontrar en Second Life, perdón, en Marketplace, con accesorios para etnia asiática, para los que quieren más el K-pop, o accesorios más cute, más delicados y todo eso. Es una buena tienda. Este video fue muy extenso. Aquí, mientras estaba buscando a los chicos, a los miembros, sí, efectivamente, el grupo en el que está Ji-chan se llama Bad Boys. Es BABBOYZ y pueden encontrarlos como Bad Boys-SL y están haciendo cada tanto shows y ese tipo de cosas. Ji-chan en este grupo está con tres miembros más que voy a decir a continuación.
Uno de los miembros se llama Len, otro de los miembros se llama Han Seung-woo. Espero estar pronunciando bien esto. Si no, please, please, ayuda. Después está Han Ji-won, perdón, Han Ji-young, Ji-young, Han Ji-young, Han, y después está Han Hyun-woo y Hae-jin. Estoy un poco disculpen. Y hicieron su comeback, porque ellos ya existían, el 24 de abril hicieron su comeback. Para los que no sepan y no pertenezcan a lo que es el conocimiento del K-pop, el comeback es el show de vuelta. Cuando un grupo, un artista, hace un show después de mucho tiempo de no haber hecho ningún tipo de contenido. A eso se le llama show comeback y traen nuevas presentaciones, ese tipo de cosas. Y bueno, ellos te muestran contenido, cómo conviven y ese tipo de cosas, por fotos, por medio de blog y presentaciones en vivo, y venden tickets y todo eso. Y está muy bueno, por eso les voy a pasar. ¿Cómo es? Digamos, la información de ellos, porque van a hacer otros shows en este tiempo y se merecen mega atención, ya que me parece mega interesante que haya grupos de K-pop aquí. Por mucho que no, lo que he visto es que no tienen música original. Ojalá en el futuro existan que hagan música original, pero de momento, la verdad, lo que hacen estos chicos es mega impresionante. Voy a repetir lo de los nombres, porque estos son los nombres artísticos. Sé que Ji-chan es uno de los que mencioné, pero no me acuerdo, así que me van a disculpar. Bad Boys, compuesto por Len, Han Seung-woo, Han Ji-young, Han Hyun-woo, Hae-jin, perdón, oh god, Len, Len tiene apellido, pero, Len Horas, pero bueno, el nombre artístico es Len, Han Seung-woo, Han Ji-young, Han Hyun-woo y Hae-jin. Ellos son 5, ¿ok? Y probablemente dentro de poco van a hacer otro show de vuelta. Y los voy a mantener al tanto. Si veo que hay grupos femeninos de K-pop o basados en K-pop en Second Life, lo voy a mostrar en los siguientes videos. Todo eso. Y de nuevo, muchas gracias Mao, muchas gracias Ji-chan, por colaborarme y resolverme mis dudas. Muchas gracias Tati, muchas gracias Luna, y muchas gracias a ustedes por aguantar estos largos minutos de video, pero creo que es necesario que todos tengan distintos tipos de referencias, y cuanta más información esparza es mejor. Podría haber hecho un vivo con esto, sí, seguramente, pero yo no soy de vivos, soy de hablar por libre, y como tengo muchos imprevistos, pues prefiero grabar. Esto es todo. ¿Cómo es? Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!